Miembros de la comisión promotora, bienvenidos, compañeros alcaldes, Eloy, Manuel, Ico, Javier, que nos acompaña desde su escaño, y el agradecimiento implícito en todas esas personas que han firmado esta iniciativa legislativa popular. Decía el señor Martín que esta iniciativa nace de un fracaso político, pero un fracaso político que ustedes han transformado, yo me quedo con lo positivo, en una ley, en una iniciativa legislativa popular, precisamente, y valga la redundancia, del pueblo, desde el punto de vista de los afectados. Y en ese sentido tenemos que irnos, como digo, a la parte positiva. Además, teniendo en cuenta que en ese momento salían ustedes con una carpeta debajo del brazo a recoger firmas con los ánimos bastante tocados, y eso les valora aún más. Cuando estalló el volcán y en diferentes intervenciones que tuve en este Parlamento, en la pasada legislatura, siempre confié en ustedes, siempre confié en los palmeros y las palmeras, en su capacidad de resiliencia, en su arrojo, en su valentía y en su ímpetu. Y aquí están, hoy, dando esos pasos que en este momento necesita una isla que espera a ser transformada mientras permanece bonita. Y confío plenamente que hay mucho futuro en la isla de La Palma porque ustedes lo demuestran con su trabajo. En este sentido, tenemos que decir que tenemos que dar las gracias a todos los diputados y diputadas de esta Cámara de las dos legislaturas, porque es verdad que se han tenido muchos gestos con nuestra isla, independientemente de qué circunscripción formen parte. En ese sentido, quiero decirles que hoy también devuelven con gratitud este grupo de personas, esta comisión promotora, con una iniciativa legislativa popular para toda Canarias. Y en ese sentido, yo creo que responden con un gesto bastante recíproco y muy generoso. Así que yo espero que esta ley venga a solucionar y a dar seguridad jurídica a Canarias en momentos de crisis que muy probablemente, como han dicho todos los que me han precedido en el uso de la palabra, tendremos. La Palma tiene que ser una oportunidad para las Islas Canarias. No somos víctimas, somos una oportunidad. Muchas gracias.